Como que me acuerdo que necesitaba uno. ¡Ah, caray! ¿Tú de dónde? ¡Uy! Me ibas a matar, ¿no? Sí. ¿Ibas directo a matar? ¿Otro más? Bueno. Según yo ya tengo muchas pieles de esta cosa, pero... ¡Espérate! ¡Espérate! No me estés... ¿Saqueamos? ¡Viene el otro! 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 ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No, mono! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5. Sí, estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior y se me acaba de aparecer esta mona, no sé por qué carambas. Fue raro, ¿eh? Durante el directo se me estuvo apareciendo varias veces y aparecía como si ella fuera parte de una misión principal. No sé el cómo, no sé el por qué. No sé qué sucede si hago la misión de historia que ella me da, pero no es la primera vez que se me aparece como un fantasma. ¡Híjole, se me movió! ¡Ay, híjole, se me volvió a mover! ¡Chihuahuas! ¡Ándele! ¡Por andar persiguiendo a mis brothers, eh! ¡Por andar persiguiendo a mis brothers rebeldes! ¿Crees que te estás escondiendo detrás de los árboles, mono? ¡No! ¡No te escondes de nadie! ¡Adiós al piloto! Digo, al chofer. ¿Qué dije, piloto? ¡Híjole, no! ¡No! ¡Me dispare, mono! ¡Este mono maleducado! ¡Ay, sí, sí! ¡Ya empezamos con el capítulo que estoy haciendo! ¡Estamos continuando donde lo dejamos! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡No manches! ¿Pero qué clase de apariciones son estas? ¿Tú qué, mono? ¡Ya deja de estarme disparando, caray! ¿Está disparando como si yo fuera qué o qué? A ver, estas son drogas, ¿eh? Esas plantitas blancas, estuve a punto de meterme, pero no. Ahí va un zombie, míralo. ¡Déjenme empezar el capítulo ya! Dejen de salir, cochinadas. Mientras ustedes sigan saliendo, no puedo empezar el capítulo. Este me va a dar un... ¿cómo se llama? Una misión de dónde están los tesoros. ¡Ay, lo asustan! ¿Quién te asusta, mono? ¿A quién le tienes tanto miedo? ¡Espérate! ¡Dame la visión! Este tipo andaba medio paranoico, ¿eh? Bueno, ya le sacamos la misión de la tumba del ángel, que es la que me interesa porque esas las realizamos durante las misiones secundarias que hacemos en directo. Así que... bueno. ¡Ah, mira un puma! Pelaste. Una piel de puma, una piel de búfalo. Perfecto, ahora sí estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior. Yo quiero que se me aparezca la tipa esta, a ver si la volvemos a ver durante el episodio. Por lo pronto, vamos a buscar dónde están las misiones principales que tenemos pendientes. Tenemos misiones aún pendientes por este lado. Bueno, creo que en la prisión ya no hay. Pero aquí hay un fulano que está pidiendo ayuda, así que vamos a ir con él. Yo me voy a teletransportar a este sitio y nos vemos allá. ¡Ah, caray! Ese mono se reventó un venadito atropellándolo. ¿A dónde vas, venado? ¡No! Yo quiero tus pieles. De ahí va una mofeta. Quizá no se me arrime porque luego me apesta todo. ¿Dónde quedó el cadáver del venado que atropellaron? ¡Mírenla! Sabía que estaba por aquí. Y yo me la arrimo y se desaparece. ¿Pero por qué? En el directo no se desaparecía, ¿eh? ¡Ay, no! ¿De veras? ¡Ah! Ese es uno de los peligros de ser tan poderoso, ¿saben? Uno de los peligros de ser tan poderoso es que... mi rifle es tan fuerte que le atraviesa la cabeza a él y aparte atraviesa al otro, pero... Que te dé las gracias, novato. Has conseguido encontrar a todos los desaparecidos. Tendré que dejar de llamarte novato. Menuda hazaña. Un trabajo extraordinario, agente. ¿Misión cumplida? Creo que acabo de cumplir otra misión, ¿eh? No sé ni cómo, pero bueno. ¿Vieron esa cámara lenta? ¿Esa cámara lenta, magistral? ¡Jamás en la vida se ha visto una cámara lenta semejante! ¡Muérete tú también, mono! Lo malo es que estoy gastando munición valiosa con estos tipos y yo necesito irme a la misión de aquel lado, pero bueno. ¿Otra vez tú? Prefiero enseñarte. ¿Y ahora qué quieres, mona? No puede ser posible. ¡Me estoy volviendo loco! No, 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 por favor, no estoy loco, no estoy loco. Son efectos de las drogas. Sí, eso es. Son efectos de las drogas. No te estás volviendo loco, Epsilon. No, 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 no creas eso. No creas eso. Tú estás bien. La vieja loca. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Pero qué eres tú? ¿Qué carambas eres? ¿Carcayú? ¿O qué? Digo, carcayú si me lanzó a mis partes nobles. ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? ¿Otro animal brillante? ¡Un venado! ¡Ah! Justo lo que yo necesitaba. Necesitaba uno de estos para cumplir una misión. Como que me acuerdo que necesitaba uno. ¡Ah, caray! ¿Tú de dónde? ¡Uy! Me ibas a matar, ¿no? Sí. ¿Ibas directo a matar? ¿Otro más? Bueno. Según yo ya tengo muchas pieles de esta cosa, pero... ¡Espérate!
Espérate. No me estés. ¿Saqueamos? Viene el otro, viene el otro. ¡Viene el otro, viene el otro, viene el otro! ¡Espérate, espérate! ¡No, mono! ¡No te quiero matar! ¡No te quiero! ¡Ok! Ahora sí ya estoy lleno de estas pieles. Si tan solo hubiera un cazador aquí cerquita para vendérselas, me hago millonario, ¿eh? Lo malo es que me hicieron acabarme mis balas de rifle. O sea, esto ya valió. ¡Ah, qué triste! Ya no tengo balas de rifle, pero bueno, por lo menos llegamos al sitio de la misión. Parece que este loco de lanzallamas es el tipo de la misión, ¿eh? Ahora, ¿cómo me subo con él, brother? Espero que tengáis ganas de sudar, porque esta noche la cosa se pondrá calentita. ¿Balas? ¡Nunca ¿Balas? Me pillarás con vida! No, no me dio balas. ¿Qué tacaño eres, eh? Pero creo que él vende... A ver. Soy Charlemagne Victor Bouchau. Aunque si prefieres ahorrar tiempo y no andarte con rodeos, puedes llamarme Sarki. Te doy la bienvenida a Disco Inferno. Es mi sitio especial. Aquí puedo ser yo mismo sin que me estén vigilando todo el rato los maderos como tú o los mirones. Aquí puedo dar rienda suelta a mi fuego y mi caos, sin consecuencias y sin tener que llevar pantalones. Hoy sí que los llevo. Tengo un sistema de sonido cojonudo, con 110 decibelios de la mejor música de la historia. Cada vez que la pongo, colega, los putos ángeles de la secta vienen corriendo y no sé si les gusta o la odian, pero en serio, me lo paso pipa derritiéndoles la cara. Ay, tú tranqui, que esos ángeles son como zombies. Sí. Lo único que hago es mandarlos al disco cielo, colega. ¿Me echas una manita? Es muy divertido. Prometo que no se lo diré a nadie. No hace falta que llevemos los pantalones puestos. Yo pongo la música y los hago bailar con el lanzallamas. Y tú usa... Yo qué sé, lo que lleves encima. ¡Venga a quemar a esos cabrones! ¿Ya? ¿Vamos a hacer la misión ya ahorita? ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Mátalos a tantos ángeles como puedas! Bueno, pero la situación, brother, es que no tengo... ¡No tengo munición! Si me hubieras dado munición antes, te podría haber ayudado más. Pero ahorita lo dudo mucho, ¿eh? Ahorita dudo mucho que le pueda ayudar. Bueno, de hecho sí puedo. No como antes, pero... No como si tuviera el rifle, pero puedo. Se puede. De que se puede, se puede. Y luego con el lanzallamas mejor aún. Se suben, ¿eh? Estos desgraciados trepan aunque se estén quemando. ¿Qué les pasa? Me recuerda a Dying Light de esto. ¿Se acuerdan del juego de Dying Light? Me recuerda un poquito a eso. ¡Tú no te subas! ¡Pelo! ¿Cuál más? ¿Queda uno? Se está subiendo. Si él los mata a todos, ¿yo para qué gasto munición? ¡Ya murieron! Y luego este mono con su música me va a marcar copyright, chihuahuas. Este mono con su mendiga música, creo que la puedo quitar. Déjenme ver. Sonido, música. No, de hecho la música la tengo desactivado, pero no se desactiva. No sé por qué rayos, bro. No se desactiva la música. Supongo que en esta parte estarán escuchando muy bajito el audio por la situación esa de la música, ¿no? Híjole, vamos. ¡No! No te lo voy a permitir que me metas un palazo. ¿Me oyes, no? Me oyes y me comprendes. Yo sé que parece zombie, pero tal vez queda un poquito de humano dentro de ti. ¿Ganamos? 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 ¿Ya no? ¿Munición? ¿Me dio munición de todo? No, me dio munición nada más de granadas y eso. Bueno. ¿Cuáles altavoces? ¿De qué? Apaga los altavoces, ¿cuáles altavoces? ¿De qué estás hablando? Ok. ¿Tenemos que ir hacia allá? Le meto un balazo a este en la cabeza. ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¿Qué pasó ahí? No sé. Voy. Están llegando demasiados, ¿no? Sí, se le salió de las manos esto al brother este. Se le salió de las manos al brother este. Están llegando demasiados zombies. Demasiados zombies para él. Con permiso. Viene uno detrás de mí, ya lo sé. Lo escuché. Lo escucho. Míralo. Adiós. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro altavoz? Espérate, mono. Espérate. En eso estoy. Nada más deja que me libre yo de estas cosas y luego ya me encargo de tus desgraciados altavoces. Vienen. Yo subo por acá y me deshago de esto.
¡No te quedes atrapado aquí! ¡No te quedes atrapado aquí! ¡Nada más! ¡Es todo lo que yo te pido! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Me están disparando! ¿Quién? ¡Ah, no la friegues! ¡Pero quién me disparó, caramba! ¡No sabía que tenían armas estos desgraciados! ¡Qué buena! A ver, ahora sí que ya, ahora que ya sé dónde están los altavoces, supongo que será un poquito más sencillo que antes. No, vamos por este. Después vamos por este, que es con el que me mataron hace rato. Sube, sube, sube. Rápido, 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 rápido. No me digas que trepan... No, sí. Si trepan casas, que no trepen escaleras. Sería el colmo. Quitamos esto. ¿Va subiendo? No, de hecho... No, sí. De hecho, sí. ¡Vámonos! ¡Oh, qué buena! ¡Caí encima de él! ¡Caí encima de él! Es la primera vez que hago algo así. ¡Buena! ¡Quítate, cosa! ¡Quítate, cosa! La clave del éxito con estos... ¡Uy! Traen torreta, traen torreta, traen torreta. Y este es el último. Traen torreta y este es el último que hay que apagar. Y listo. Vale, me tengo que reventar a este, porque se está echando al mono este. Y creo que eso no es parte del plan. Tengo el presentimiento de que si lo matan a él, pierdo la misión, ¿eh? Me pongo a cubierto. Asegura la zona, va. ¡Oh! ¿Cómo supieron que yo ocupaba de esto? ¿Cómo supieron que yo ocupaba de esto? ¡Bien! ¡Perfecto! Vamos a cambiar a estas. ¡Ahora sí me los reviento, eh! ¡Ahora sí que me los reviento! ¡Qué mono! Afuera este. Los de la torreta son los que podrían ser preocupantes. ¿Tú qué? Uno menos, dos menos. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí hay uno. Y ahí hay otro. Y ahí hay otro. ¿No le di? Ahora sí le di. Ahora sí que le di. ¿Mueres? ¿Y fue todo? No, 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 sigue habiendo. ¡Ahí hay otro! ¡Eso! ¡Soy un héroe! ¡Soy un héroe! ¡Te salvé, mono! ¡Todo bien! Colega, ojalá todos los polis molaran tanto. ¿Qué puedo decir, colega? Entre tú y yo hay química. Somos un equipo. ¡Vale, márchate, colega! ¡Llámame la próxima vez que te enfrentes a Los Ángeles! Y todavía me corres, ¿no? Todavía de que te acabo de ayudar. Y me corres. ¡Arded, pequeños! Completada, misión completada. Se ha añadido a tu lista. O sea que le puedo pedir ayuda para que venga con su lanzallamas. Que nunca imaginé que llegaríamos tan lejos. Pero estás a punto de enfrentarte a Faith y ella sabe que lleva las de perder. Así que tú sigue así. Y no te olvides de Burke. Si ves al Marshall merodeando por ahí, sálvalo, novato. Tenemos que sacarlo del gozo. Cambio y corto. A mí se me hace que al Marshall lo voy a tener que matar. Perdóname, Capi. Perdóneme, Sheriff. Pero al Marshall... Tengo el presentimiento de que va a ser matarlo, ¿eh? ¿Escucho un helicóptero, una avioneta, algo? Nah. Creo que es mi imaginación. No, sí, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Sí lo está, pero no me está siguiendo, así que vamos a darle chance. ¡Barrilitos! ¡Barrilitos! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No te drogues! ¡No te drogues, mono! Porque luego sale la tipa esta y... Y no nos la acabamos. ¿Qué es eso de ahí? ¿Es un puma? ¡Híjole! ¡Es mi puma! ¡No! ¡No era un puma! De hecho, sí. Era un puma que cuando lo maté se convirtió... ¡Ah, no, no es cierto! Es uno de estos animales carcayú. Es un carcayú, ok. Solamente me queda una cosa por hacer en estos momentos. Y es que el doctorcito que salvamos, ese de las aguas... ¿Cómo se llama? De las aguas contaminadas. Había unas aguas termales contaminadas. Me está pidiendo una piel de oso negro y dos pieles de antílope. Tengo una de antílope. Vengo por la de oso negro, creo. O la de antílope, no sé, pero aquí me la tiene marcada. La cosa es que yo vengo por esa, ¿no? Sea de lo que sea, tengo que cazar un oso negro y un antílope. Y después esa misión se dará por completada. Pero... Esta misión se puede ver interrumpida por culpa de Fate, que me puede secuestrar a medio camino. Y eso... Pues nos va a echar a perder la misión, ¿no? Simplemente. Simplemente nos va a echar a perder la misión. ¿Hay gente ahí? Es como si alguien me estuviese bien. No, sí, hay gente. Tienen torturando a una persona. Una pobrecita persona de ese lado. ¿Qué es eso? Creo que es una diaconisa. Creo que sí. Ya murió. Y me reventé de paso el que estaba atrás de ella. Oh, dime que le doy. Ay, maté un civil, ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿No le di? ¿Qué? Pero...
¿Pero qué ve? ¡Yo me largo! ¿Cómo me dices que no le estoy dando? ¿Cómo me dices que no le estoy dando, por favor? Si es obvio que le estoy dando. Ahí hay un fulano, mató un civil sin querer. Maté a la tipa que estaba ahí. Aléjate. ¡No! Ok, no me secuestran, Lo que pasa es que el agua está contaminada, Eso es lo que sucede, que el agua está con... ¡Oh! ¡Buen disparo, Epsilon! Gracias, Epsilon. No lo hubiera hecho sin ti. De nada, Epsilon. ¡Oh, qué es eso! ¿Quién eres tú, mono? ¡Ah, caray! ¡Una mofeta! Ok, no me alcanzó a empapar en sus miados. ¡Qué bueno! ¡Me da tanto gusto! ¡Te encontré otra vez, mona! Pero esta vez creo que sí es la de veras porque no desaparece. Nah, sí desapareció. Chihuahuas. Y aquí está el último. Me costó lo suyo encontrarlos, Piel de oso negro, va. Ya con esto tendríamos las pieles que me pidió el fulano aquel. Ahora la cosa es que estoy a más de 1.5 kilómetros de distancia. ¡Uf! En serio que soy malo para rastrear animales, Como 15 minutos me tardé en encontrar las mendigas pieles. Hola, doctor. Aquí están sus pieles. ¿Encontrar algo? Yo habría tardado meses. Los ángeles de Faith bien podrían ser cadáveres. Tanto gozo en el organismo puede llevar a un estado irreversible. Pero con esta sustancia quizá logremos alejarlos de nosotros. Cuando esté lista, ¿crees... ¿Crees que podrías hacer una prueba de campo? Estoy seguro de que funcionará. Bueno, en un 95%, pero hay que asegurarse. Pues quién sabe. Tal vez lo haga, tal vez no. La verdad, no le prometo nada, señor. Pero vamos a hacer una cosa. No me voy a salir de aquí porque si me salgo, seguramente la loca de Fate me va a secuestrar. Así que supongo que la próxima vez que salga será en el próximo capítulo porque por ahora... Lo hacen porque así lo deciden. ¿Quién eres tú para detenerlos? Estos peregrinos buscan la salvación. No vuelvas a interponerte. ¿Te he entendido bien? Ok, sí, definitivamente yo me largo. Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Apoyen fuertemente este capítulo, por favor, con un montón de likes para que siga saliendo la serie de Far Cry 5 hasta llegarla a su final. Te han bendecido, me dieron una misión que se llama Te han bendecido. Bueno, lo que sea, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! No se olviden de seguirme en las redes sociales. No se olviden de suscribirse si no se han suscrito. Yo tengo miedo. Tengo miedo de ser secuestrado ahorita en cualquier rato, ¿Te han bendecido? ¿Pero esa misión de dónde salió? ¿Esa misión de te han bendecido de dónde caramba salió? ¡Caray! ¡Caray! Corro mucho peligro.